¿Qué tal, queridos amigos coleccionistas? Yo soy Recoil y sean bienvenidos a un unboxing realmente especial. En esta ocasión, gracias a ustedes que han votado en esa maravillosa encuesta que he dejado en el apartado de comunidad del canal, donde han decidido que haga este vídeo de forma normal, como normalmente lo suelo hacer, en comparación con la otra opción que era hacerlo de forma online en un directo. Ustedes han decidido eso y aquí estamos para cumplir la palabra. Otra cosa no, pero palabra es lo que me sobra. Dicho esto, de verdad les animo a que vengan conmigo a disfrutar de esta maravillosa figura de acción, que es ni más ni menos que la versión de Skeletor Master of the Universe 2000X versión Origin, que les digo desde ya que bajo mi humilde punto de vista, la primera impresión que he tenido cuando la vi en mano por primera vez es que estamos ante la que posiblemente sea la mejor versión de este personaje dentro de la línea de Motu Origin. De verdad muy emocionado porque sin lugar a dudas estamos ante una figura de acción realmente brutal. De verdad que muy emocionado y les animo a que vengan conmigo para ver las virtudes y bondades de esta figura de acción basada en ese antagonista de He-Man, que es ni más ni menos que Skeletor. Así pues, ¡vamos a ello! Pues ya estamos de vuelta, queridos amigos, y como ven, la versión de Skeletor de Amos del Universo Motu 2000X es realmente espectacular. A simple vista, queridos amigos, hay que tener en cuenta que bajo mi humilde punto de vista, yo creo que estarán de acuerdo conmigo en que estamos ante una versión realmente sólida, tenebrosa y que refleja fielmente al personaje que representa. El blister en cuestión, queridos amigos, recuerden que pertenece a la Wave 9, en la cual tenemos al amigo Mantena y demás, del cual les hablé en su momento, le hice un video unboxing. Y para resaltar, como no podía ser de otra manera, este blister también trae el logotipo, lo que vendría a ser el holograma, la pegatina esa maravillosa que viene anexada, lo que vendría a ser al cartón, de esa fecha tan señalada del 40 aniversario de Master of the Universe o Amos del Universo, del cual les recuerdo que la fecha en concreto será a mediados de octubre, si mal no recuerdo creo que era el 12 de octubre. Una fecha muy señalada para todos los que amamos esta colección, del cual espero sinceramente que Mattel nos ilusione y nos sorprenda con, por ejemplo, el playset de la Montaña Serpiente, que sin lugar a dudas lo estamos deseando todos los coleccionistas y yo creo que será un golpe de efecto para así agrandar más la colección. Como ven, el blister es maravilloso, precioso. La pegatina de la línea de Master of the Universe 2000X es realmente espectacular. Por la parte de atrás tenemos, pues como no podía ser de otra manera, ese arte precioso donde vemos a Skeletor lanzando su rayo maléfico del báculo del carnero a lo que vendría a ser la montaña, que sin lugar a dudas no sé a qué se refiere, no sé la montaña cuál es. O sea, no sé qué es lo que representa, pero sin lugar a dudas es brutal. Supongo que es para hacer una cueva o lo que sea. El caso es que tenemos ahí al hombre bestia, tenemos a Whiplash, tenemos a Evil-Lyn, en fin. El arte es precioso, típico, al que nos tienen acostumbrados los chicos de Mattel, siempre hablando de la línea de Motu Origin. Realmente espectacular. Vemos lo que vendrá a ser el Action Feature, donde nos hace locución el gran número de puntos de articulación que tiene dicha figura, que recordemos que son las típicas de Motu Origin, que son brutales, totalmente maravillosas y más que suficientes para hacer diversas poses de combate o de acción. Y lo que les comentaba antes, aquí hace reflejo a la Wave que representa, que es ni más ni menos la Wave 9, como dije anteriormente, en la cual destacamos ni más ni menos que evidentemente a Mantena, He-Man, del cual les hablé ya en el último video unboxing, les dejaré un enlace por aquí, y el amigo Pinhead, el antagonista por excelencia de esa sublínea de Zugman, ¿no? Personalmente una figura que está bien, la anexaré a la colección como no podía ser de otra manera, pero sí es verdad que en las siguientes figuras tengo sentimientos encontrados con dichas figuras, porque de verdad creo que yo creo que no van a cumplir las expectativas bajo mi humilde punto de vista a nivel personal. No sé si las pillaré, ya veré. De momento estoy en un
en un sinsabor. No sé si las anexaré a la colección. Bueno, pues para no desviarme del tema, sigamos disfrutando de este maravilloso unboxing que, sin lugar a dudas, es espectacular. Dicho esto, vamos a proceder a sacar al amigo Skeletor, que está ni más ni menos deseando salir del empaque y mostrarnos sus virtudes y bondades. Así pues, vamos a ello. Pues ya estamos de vuelta, queridos amigos, y como ven, he sacado al amigo Skeletor, Master of the Universe Origin 2000X, de su empaque o blister. Sin lugar a dudas, la primera impresión fuera del mismo es realmente espectacular. Solo hay que apreciar la gran cantidad de detalles que tiene: su taparrabos, lo que vendría a ser, las espinilleras, la espada y el báculo tienen un color violeta con efecto brillante, esas pequeñas chispas que hace que brille las piezas en cuestión. Sin lugar a dudas, estamos ante, bajo mi humilde punto de vista, la mejor versión de Skeletor. Siempre digo esto como opinión personal, habrá gente que le guste otras versiones y demás, pero yo creo que es la más tenebrosa, la más macabra y la más que infunde terror dentro de lo que vendrá a ser los guerreros heroicos de Amos del Universo. Como ven, he traído todas las versiones de Master of the Universe Origin que tengo y que han salido, ¿no?, para que ustedes hagan referencia y comparen, que lo suyo es tener todas las versiones de Skeletor al igual que de He-Man. Yo soy, en ese sentido, estoy a favor, porque a cada cual mejor, ¿no? Pero sí es verdad que si vemos, cada una tiene un color de azul del cuerpo base diferente. Báculos con tonalidades diferentes, colores violetas diferentes, en fin. El caso es que cada una representa esa versión de dicho personaje basada en la figura de acción vintage, y esta versión no es menos. Recordemos que Master of the Universe 2000X ha cumplido, si mal no recuerdo, creo que más de 20 años, 22 si no recuerdo mal, en estos días atrás, y estamos hablando de un personaje realmente brutal. Como bien pueden ver, el efecto brillante de la espada resalta. Aquí pueden ver, realmente espectacular, las articulaciones son las típicas, las que nos tienen acostumbrados. Los chicos de Mattel, siempre hablando de la línea de Master of the Universe Origin. Preciosa la figura, miren los enganches del arnés. Es el típico, habitual. Miren estos detalles. Me quedo alucinando con los detalles del taparrabo. Son preciosos. Vemos aquí lo que vendría a ser esa especie de calavera. O sea, lo que vendría a ser ese carnero tenebroso que tiene aquí el amigo Skeletor. Vemos aquí otros detalles realmente bonitos en lo que vendría a ser el arnés. Y sin lugar a dudas, la cabeza es espectacular. La vemos con ese forro característico de Skeletor. Lo vemos con esa cara tenebrosa, esa mirada maligna. Y esos puntitos rojos que le dan un plus más siniestro, si cabe, al personaje en cuestión. El báculo es precioso, es básicamente los mismos que de las demás versiones, salvo por el detalle que es un violeta más oscuro y tiene ese efecto brillante del cual mola bastante. De verdad, una pieza que me encanta. Algo curioso es lo que vendría a ser por las hombreras, ¿no?, que tienen un color negro oscuro, nunca mejor dicho, y de verdad es brutal. Es un detalle que al principio no me gustaba, pero bueno, hace juego, ¿no? No sé, ahora no estoy seguro, no sé si es que es un fallo de pintura de la versión esta que tengo. A ver si lo miro después y en tal caso lo dejo aquí en los comentarios o en el vídeo. Pero por lo general no me disgusta para nada. Lo único negativo que he podido observar de la figura es que en las hombreras tiene aquí unas pequeñas rebabas, pero bueno, nada que no se remedie con mucho cuidado con un cúter y demás, pero bueno, y si lo quieren dejar así, tampoco pasa nada. Yo en particular, es el único fallo que le veo a la figura, y bajo mi humilde punto de vista le doy la puntuación de un 9.5. Sin lugar a dudas, es una figura casi perfecta, del cual les animo a que se hagan no con una, sino con dos versiones, porque es digna de tener, tanto en blister en la colección,
como otra para disfrutar, sacarla, jugar, sacar fotos, ponerlo en diversas poses de combate, en fin, en resumidas cuentas, disfrutar de este personaje tan característico de los gloriosos años 80, que es mundialmente conocido donde quiera que lo pongan, que es ni más ni menos que Skeletor. La verdad que me gusta muchísimo lo que vendría a ser las espinilleras, el rojo de la gema que tiene aquí hace juego con la que tiene en el pecho del arnés y de verdad hace un juego realmente espectacular. Detalles como estas pequeñas calaveras que vemos aquí en lo que vendría a ser en el taparrabo, en fin. De verdad que yo creo que es una figura que te quedas prendado, enamorado, nada más verla. La espada es perfecta, como bien pueden ver, hace alocución a esa versión de Masters of the Universe 2000X. De hecho, me ha resultado curioso lo grande que es. Me parece bestial y un acierto en ese sentido por parte de Mattel. Pues aquí lo tienen, queridos amigos. Tenemos aquí ya por fin en el búnker de Recoil la figura liberada de su blister de la versión de Skeletor Masters of the Universe 2000X, que sin lugar a dudas recomiendo encarecidamente y que de verdad no va a defraudar. Como suele ser habitual en este vídeo, en este típico vídeo unboxing aquí en el búnker de Recoil, recalco bastante lo que vendría a ser este papelito, ¿no? Estas instrucciones donde nos dicen los chicos de Mattel que, oye, estas piezas son removibles, te animo a que customices, a que hagas lo que quieras con ella y demás. De verdad, un plus realmente brutal que nos anima a comprar más figuras para tener bastante materia prima para hacer tus versiones de Masters of the Universe Origin. Recuerden que esto es un plus realmente brutal. Y bueno, del cómic poco o nada puedo decir que no se haya dicho ya. Es el típico de la Wave 9, donde hace alocución. Aquí nos presentan al amigo Sundman, nos presentan a Pithead, a Skeletor, a Mantena, en fin. Y por supuesto, la parte de atrás donde vemos todos los personajes y figuras de acción que representan la Wave 9. De verdad, yo muy contento con esta versión. Aquí se las pongo al lado. Vamos a poner, a ver, todas las versiones de Skeletor que tenemos hasta ahora de Masters of the Universe Origin, para que ustedes disfruten y vean y comparen y me den la razón o no, y tengamos un sano debate en el cajón de comentarios del canal. De verdad, bajo mi humilde punto de vista, sin menospreciar las demás, yo me quedaría con esta versión de Skeletor por aquello que representa. Lo veo más macabro, lo veo más maquiavélico, o sea, lo veo más maligno, o sea, sin lugar a dudas, infunde bastante miedo en la colección, de eso no les quepa duda. Pues nada, queridos amigos, poco más que añadir. Espero sinceramente que les haya gustado el vídeo. Darle like, compartir con los amigos coleccionistas, y de verdad me quedo a la espera de sus comentarios, y quiero aprovechar para darle las gracias a todos los que se han ido suscribiendo. Me encanta y me motiva ver cómo el canal va creciendo lo que a suscriptores se refiere, y eso me motiva más para ir creando contenido, para crear una comunidad sana donde disfrutamos ya no solo de las figuras de acción, sino de todo lo que conlleva este universo, que es conocer coleccionistas, gente que habla en tu mismo idioma, entre comillas, y en el cual tenemos un montón de inquietudes, y el efecto nostalgia, vamos, nos une, porque no cabe duda que es un factor muy importante dentro del coleccionismo. Dicho esto, de verdad, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo aquí, en el canal de ustedes, el Búnker de Recoil. Chao, chao, y disfruten de sus colecciones. ¡Hasta luego!